Pronto esperan comprar el terreno. La campaña para ayudar a una familia en la comunidad de La Hermosa en Pérez Celedón para que tengan un lugar donde vivir está teniendo buenos resultados. Roberto Vargas, presidente de la Asociación de Desarrollo de la localidad, informó que ya llevan un monto importante recaudado, pero que se mantienen para tener todos los recursos para adquirir la propiedad. La ayuda es para Leonardo López y su esposa Maura Rivera, quienes viven con sus hijas Marjorie y Selenia, además de sus nietos Yander, Jordan, José, Edwin, Tatiana, Diego, Dayana, Andrés, Anthony, Angélica, Jacob y Gael. Esa es una familia numerosa nicaragüense que tiene muchos años de residir en el país. Primero que nada, agradecer a Dios, porque estas acciones las permite y nos da el impulso para superarlas. Sí, en principio, tal vez para recordar, como ya hemos hablado hace, no sé, como unos 22 días o un mes, la meta número uno es conseguir 3 millones de colones para adquirir una propiedad para esa familia. Hace más o menos un mes y medio que emprendimos este proyecto y ya se ha conseguido muy cerca del 60%, o sea, estamos en 1.780.000 colones. Ellos viven en este momento en una casita prestada, pero ya tienen que desocuparla. De ahí que siguen haciendo el llamado a la población para que les ayuden. Ayudando, se puede hacer a través de la Asociación de Desarrollo de La Hermosa, que estamos en ese apoyando ese proyecto. No es exactamente la asociación, sino que es ahí un comité de vecinos y está siendo apoyado por la Asociación de Desarrollo. También por medio del sistema SIMPE, que es al 8827-3898. Ese sale al nombre de Luis Diego Vargas Araya. Entonces, cualquier persona que quiera hacer una colaboración, pues se la vamos a agradecer y de antemano les aseguramos que ese dinero va a ser empleado en este proyecto. Con lo recaudado esperan pronto darle un adelanto a la propietaria del nuevo terreno. Hemos conversado con la señora que nos está vendiendo la propiedad y vamos a darle acordamos para amarrar el negocio. Acordamos cuando tengamos 2 millones, entregarle eso y hacer una primera entrega ya para hacer un documento y el saldo podérselo cancelar antes de que finalice febrero, para luego continuar ya con la casita para ellos. Usted puede sumarse colaborando por medio de SIMPE Móvil al número telefónico 88 27 39 98. Cualquier consulta puede llamar al 89 64 71 86 con Leli Arias del Consejo de Evangelización y 89 88 80 35 con Fanny Solís.